días, hermano. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al lema del CAN. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. América con la fuerza del Espíritu. Oración de la etapa de la comunión. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos y bendecimos porque hemos podido ver y escuchar como discípulos misioneros tus maravillas en nuestra diócesis de Ponce, camino a nuestro centenario. Impulsa en nosotros la corresponsabilidad y ayúdanos a testimoniar la comunión, que nos invita a participar en la misión. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a comunión, misión. San José, San Juan Diego, Beato Carlos Manuel, las intenciones para el día de hoy, 16 años de la Pascua de Jeñita Sánchez, Filomena Alvarado, Eufemia Santiago, Carlos García, Mirta García y Anthony Figueroa. Y el segundo día del novenario de Wilber Sullivan Ortiz. Que tengan bonito día.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que muere por nuestra salvación, esté con ustedes. Reunidos ahora en la presencia de nuestro Dios, humildemente pedimos de Él su perdón. Tú que conoces nuestros pecados, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra fragilidad humana ser confortados por la pasión de tu único Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor: mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra y sus leyes que esperan las islas. Así dice el Señor Dios, que creó y desplegó los cielos y consolidó la tierra con su vegetación. Dio el respiro al pueblo que lo habita y el aliento a los que se mueven en ella. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorar mi carne, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor. Sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es
mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo, auténtico y costoso, le ungió Jesús los pies y se lo enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, en lo que iba a entregar, dice: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo: déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tienes siempre con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Buenos días. Durante estos días que comenzamos la Semana Santa, vamos a ir escuchando en la primera lectura los 4 cánticos del siervo sirviente. Y son profecías que nos van anunciando quién es el Señor y nos van descubriendo también cómo es su corazón y qué hay en el corazón del Señor. Y nos va a demostrar en el día de hoy una de las cualidades más importantes del Señor, y eso es su misericordia. Jesús no ha venido, hermanos y hermanas, a condenar, sino ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y dice la primera lectura de hoy: la caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará. Y es que Jesús no ha venido a condenar el pecador, no ha venido a señalar el que se ha caído, más bien ha venido ¿a qué? Ha venido a perdonar. Y el pábilo, que ya se está por apagarse, no ha venido a terminar de extinguirlo, sino por el contrario, Él ha venido a darle esperanza y a encenderla nuevamente con su misericordia. Jesús, con su misericordia, ha venido a traernos la esperanza. Ha venido a enseñarnos que podemos confiar en Él. Y por eso nosotros decimos hoy en el Salmo: el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? Y eso es lo que hace María en el experimento de hoy, está experimentando María en el Evangelio que hemos leído esta mañana. Ha experimentado ella el amor y la misericordia de Dios. María tenía un perfume muy precioso, o sea que de mucho valor. Era tan valioso que podría considerarse un tesoro, ¿verdad?, en esa sociedad. Y todos los testigos ven el perfume
inmediatamente piensan en el costo y el desperdicio de ese perfume, mientras que ella, eso le importa poco a ella. Y acaricia suavemente, ¿verdad?, los tobillos, los pies de su Señor. Lo unge con una fragancia y de inmediato es abrazada por la salvación, dejándose llevar por el profundo deseo de su corazón, adorar a Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, Rey y Salvador del mundo, no es ungido por profetas, tampoco por sacerdotes, sino por una prostituta. Ella le lavó los pies al Señor y se los secó con su cabello. Esta acción tan dramática y extraña brotaba de un corazón que había sido perdonado y de un espíritu y de una mente totalmente llenos de amor a Dios. Y el acto de amor de María hacia el Maestro fue la verdadera fragancia que llenó la casa aquel día. La adoración de María a los pies de Jesús fue un acto lleno de fe y un acto lleno de amor. Todo lo que ella quería hacer era adorar a su Señor de la mejor forma que ella conocía. Hermanos y hermanas, y nosotros, ¿cuál es nuestro perfume? Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer sacrificio vivo para adorar a Dios diariamente con nuestras acciones y con nuestras palabras. ¿Qué estamos nosotros dispuestos a ofrecerle hoy al Señor? ¿Con qué queremos lavar los pies de nuestro amado Dios? El Señor nos recibe, Él nos recibe siempre, por muy pecadores que seamos. Él está dispuesto a consolarnos con todo su poder. No tengamos miedo, hermanos y hermanas, acercarnos a su presencia. A través de la oración, hoy lunes santo, ofrecémosles a Dios lo mejor de uno, un corazón contrito y con ganas de renovarse bajo la fuente de su divino amor. Esta Semana Santa tengamos como María también un corazón agradecido. Que la gratitud a Dios inflame el amor de nuestro corazón. Hoy es tiempo para reflexionar sobre la mayor unción de todas. Eso es la unción del perfume del Espíritu Santo sobre nosotros y su invitación a presentarnos ante el Señor con todo lo mejor que tenemos para ofrecerle. Ofrecémosle también el Señor en buen perfume de nuestras buenas obras, de nuestra caridad, de nuestra misericordia, y que este amor inunde también con su fragancia todas las habitaciones, a todas las personas que están con nosotros. Hermanos y hermanas, que así sea.
Oremos todos, mis hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestro pecado. Produzca en nosotros fruto de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, nos perdonó los pecados. Al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos a una voz diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, cielos están en el cielo y la tierra. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos todos del mismo Padre Celestial, podemos ahora rezar: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya me será sana.
Oremos. Visita a tu pueblo, Padre, y protege a quienes has alimentado con estos sagrados misterios, para que conserve con tus auxilios lo que hemos recibido por tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Demos gracias.